¿Qué onda, raza? Pues este es un video con algo de nostalgia porque es mi último viaje en esta empresa después de 8 años y medio. Y esta ruta es la más chingona de que hay en todo el país de México. Y es la que más me gusta. Y qué mejor despedida que en la pinche ruta que más me gusta, la más chingona. La Sierra Durango-Mazatlán. Vamos a darle. A pegarle, primo, vámonos. Está con un chingo de cariño para todos los traileros, en especial para mi familia. Saludos al Rambito, güey. Y qué mejor que arrancarme de un lugar donde me acabo de despedir de un compa que está ahí arriba, que me protege, que es Rambito. Vamos, Rambito. Pégale, pues, vámonos. Y vamos a una. Vamos a ver cómo se mira la sierra. Las curvas de Durango, Sinaloa. Mi primera vez aquí, pero dice el primo que es la mejor carretera que hay. ¿Qué o no, primo? Exactamente. Arre pues, veamos. El primo está un poco delicadillo ahí en el Gabo, para allá va. Este también va por él. Y a pegarle las carreteras del gabacho, primo. Exactamente. Ese es mi jefe. Hablo de tu día, el bailes. Diego. Diego con mi canalillo, con mis canales. Me entrenaba con mi jefe, que está un poco malón en el gabacho, pero. Ahí vamos, voy, ahí jefe. Vamos. Para allá voy. Estos güey, yo no sé cómo le hacen, pero están cabros para manejar. 18 velocidades, dual, bajada, freno de motor y eso sí, un chingo de viejas acá en la sierra y hermosas. ¿Qué no, primo? De todos lados, primo. Una hermosa de todos lados. Okay. La gente bien amable, la mejor comida. Era nomás. Wow. Yo volé. ¿Les cae o no les cae? Estamos trabajando, haciendo su trabajo como se debe ser. Primo, ¿qué historias tienes? ¿Chingonas? Para mantener esta pinche carretera al puro 100. ¿Y las historias, primo? ¿De aquellas, no? Hay varias historias de chingonas. Bueno, ahí van a ver cómo se maniobra. Primo, iba cambios y bajadas, no sé, ni sé ni cómo, pero... A ver si alcanzo a hacer un video para con mi primo, el Dieguillo. Estoy siendo el canal de Juanpa. A ver qué tranza. ¿Vamos a hacer cambio? ¿Qué me dices? ¡Hello!
coche, eso sí. Para que la saben manejar con todo el mundo es la misma. Pero es un poquito más complicado el día porque pues en las curvas no sabes si viene otro vehículo, otro trailer. Te despides para empezar una canción nueva. Continuamos con otra canción, Espero que les haya gustado este video. Para toda la raza trailera de Durango y de todo México. Arre pues. Sean para bailes, para mi jefe. Órale. Tú dices. Thank you.
Una moto en primera persona. Oh Dios. Una moto en primera persona. Es primera vez que juego GTA 5 en primera persona. Oh, cuidado. Vamos, cuidado, no la quiero cagar en el primer gameplay. Así que tenemos que ir con un poquito más de cuidado. Aunque alto. Lo siento, no los quiero incomodar, pero es que me tengo que poner el casco. Antes que nada, la seguridad. Muy bien, ahora sí que sí. Ahora. Ah, no puede ser. No puede ser, y así empezamos esta mierda, ¿no? Ah, cómo tengo ganas de ir a la playa, carajo, aunque ahorita ya voy algo tarde. ¡Hijo de puta! ¿Qué? ¿Qué me dijiste, cabrón? ¿Qué me dijiste? Mira, ve. Chupame un huevo y la mitad del otro, ¿oíste? ¿Oíste? Mira. Sí, a ti te hablo. ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Tan machito? ¡Hey! Tranquilo, amigo. Tranquilo. Podemos ser amigos. A ver. Te voy a decir una cosa, podemos... Ajá, a ver, si lo que quieres es morir, te mato con la escopeta o con la pistola. Con la escopeta, a ver. A ver, no tan macho, ¿verdad? Después de... ¿Sabes qué? Yo mejor me voy al chorizo, porque después dicen que yo soy el que ando atropellando a la gente. ¿Qué? O sea, ¿te atropellan y seguís creyéndote llevártela de macho? ¡Aquí está tu macho! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, pero qué carrito más bonito! Vamos a probarlo, a ver qué puede hacer esta belleza. Pero sobre todo, hay que conducir con respeto. Un minuto más tarde. ¡Oh, oh my God! ¡Alto! ¡Oh, sí! Hay que dejar pasar a los ciclistas. Un poco de respeto, por favor. Muy bien, ahora podemos continuar. A ver, amigo. ¡Pedazo de mierda! ¡Ey! Tranquilo, amigo. Si me sigues insultando, no vamos a resolver nada. Es más, ¿te parece? Hagamos un trato. Nos vamos a cruzar la calle y el primero que atropellen pierde. Muy bien. Aquí vamos. Por favor, Goku. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, Goku! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Dios! A ver, tú te lo buscas. ¡No te levantes! ¡No te levantes! ¡Va a ser peor! Por lo menos gané. Solamente déjame tomarte una foto. A ver, a la de 3. 3, 2, 1. ¡Perfecto! Esta definitivamente va para el Facebook. ¿Qué? ¿Qué carajo? No, amigo, eso definitivamente ya no fue mi culpa. ¡Oh, no puede ser! Mi vehículo, mi hermoso carrito, lleno de sangre porque los peatones se atravesaban en mi camino. No lo puedo creer. ¡Maldito carro! ¡Estúpido! ¿Por qué no resistes un poco más? ¿Y ustedes qué? ¿Qué me ven? ¡Maldito pelón! ¿Que acaso nunca han visto llorar a un hombre por su carro? Sí, mira a tu esposa. Se va al quinto chorizo. ¡Oh, my God! ¿Qué? ¿Qué carajo pasó aquí? La esposa acaba de asesinar al marido y luego se larga al quinto chorizo. Muy bueno, pelón. ¿Qué te puedo decir? Es más, yo me voy de aquí porque luego dicen que yo soy el asesino. Muy bien, de una vez por todas tengo que enseñarle a todo el mundo de que yo también puedo hacer parkour. Así que vamos a irnos para atrás y por favor, aquí vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, lo logré! ¡Lo logré! ¡Oh, bien!
Vamos a la segunda etapa. La segunda etapa. Esta es un poquito más fácil, pero se puede lograr. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Esto no es nada para mí! ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! ¡No! Bueno, al parecer no podía volar. Muy bien, pelo de gallo. Yo te lo he advertido que siento un poder explosivo en mi cuerpo. ¡Falcon Punch! ¡Ay, coño, me caí! ¡Oh! ¡Ula la! ¿Pero qué tenemos aquí, preciosa? No estás nada, nada mal. Me encantas. Es más, ¿qué te parece si nos tomamos una foto? A ver, ¿qué te pasa? ¿Por qué te vas? ¡Bien, vete! ¡Vete! Te iba a contar un chiste tan gracioso que se te iban a caer las nalgas de la risa, pero al parecer ya te lo contaron. Puta. ¡Vamos! 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 A ver, que quede algo bien claro aquí. No es que me haya caído, sino que yo así me bajo con estilo. Momento, no se desesperen, el video ya terminó prácticamente, pero simplemente quería intervenir para decirles dos cosas. Primero, espero que les haya